Hola amigos, buen día. Mira, hoy sábado, tempranito a las 8. Primera vez después de Playa de los Niños, de Playa de la ciudad, digamos, el Parque de los Niños. Vine para ver, voy sin caña porque es sábado. Después en la semana, cuando menos gente, voy a venir con cañas. Pero por lo menos, mira, ya abrieron y ya se puede venir a pescar. Ahora vamos a visitar si se pesca algo, si hay pescadores. Por eso vine para pasear, digamos, por parque. Pero igual ya me siento feliz, parque ya está abierto. Porque saben que ahora muy poco agua tiene ríos, arroyos y no hay muchos lugares para pescar. Gracias a Dios tenemos Río La Plata, que es bastante ancha, más ancha del mundo. Y ahí hay agua. Bueno, vamos hasta que no se recupera la naturaleza, vamos a aprovechar Parque de los Niños entonces y lugares donde hay agua. Ahí tenemos un par de pescadores ahí frente de eso de anfiteatro. El río bastante tranqui y hay dos kayaks en agua. Hasta Sábalo se está saltando. No sé si se ve en cámara, pero un montón de sábalos está saltando, entonces tiene que picar sábalos. Ahora cuando acercamos a pescadores voy a ver, pero está saltando ahí. Acá está con robadores, gentes. Hola, ¿pica o no? ¿Sábalos hay? ¿Sábalos hay? Ya está pescadores, no mucho, pero ya está. Entonces sí, en semana, en una semana tengo que venir algún día para pescar acá. Hoy sábado creo que va a aparecer mucho más ahora, pero por ahora lo vi robando sábalos. Pero creo que tiene que picar en masa acá. Acá ayer te digo que a la 1 de la tarde digo, no, vamos, no se puede más, no se puede más. Había viento, no había nada, estaba todo planchado. ¿Bien? ¿Estaba bien? Me dijo Justo preguntaba, estábamos preguntando, capaz que viene León. Sí, ahora justo atrás. Justo lo vi que estuvo algo, viste ahí. Opa. Sí. Sábelo, ¿no? Recién llegamos. Hola. Miramos todo. ¿Viste, Horacio? Lo encontré, ¿viste? Ya vamos a empezar a pescar. Gracias. Quería ver qué pescaron ahí. No, lo vi, único pez que pescaron acá y quería ver. Buenas. Buen día. ¡Wow! ¡Qué sabalito! ¡Qué grande! Porque lo vi como corrida hicieron. Sí, ¿viste? ¿Cómo anda, León? Bueno, ¿todo bien? Sí. A ver, qué sabalito. Ya me extraño un poco venir por acá y pescar sabales. ¿Pescar sabalito, León? ¡Wow! ¡Qué lindo! A ver, para sol, para que te ilumine mejor. Mira, usted con él. Mira, ¡ah! ¡Oh, qué imagen! Ahora sí. Ahora sí. Sí, perfecto, ¿no? Lindo. Como doble a la caña. Ajá. Mira como doble a la caña esto. Oh. Pasa, esto pasa. Un montón de veces esto pasa, pero más importante que pescaste.
Vámonos. Qué grande. A ver, esboja o sábado. Duro. Ah. Salió. Sábalo. Sí, está re enojado. No quiere ir a la parrilla. Acá es casi el único lugar donde se pica sábalo con masa, ¿no? Sí, en otros lugares salta sábalos y todo, pero nunca pica nada. Acá está acostumbrado ya con todo masa que tiramos años y años, ya está tan acostumbrado que empezó a picar acá. A ver si es superior, lo tiene goma Eva, ¿no? Sí, sí, sí. Me resultó más que con el maíz. Y sí, porque el anzuelo empieza a flotar. Claro. Arriba. Yo por eso uso el terofoil. Sí, yo no consigo las perolitas más grandes. No consigo, son todas chiquitas. Otro, 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 otro. ¡Wow! Con peluca y todo, sí. ¡Ay! ¡Ajá, saco! Mira qué fuerte línea tenés, puedes sin copo levantar. ¿Eh? Este se puede levantar sin copo con esta línea. Ahora no se escapa más, va. Levantás para mostrar cómo es. ¿Apretás el copo? Ya otro viene. ¡Estardí! Sí, mira. Acá está. Sin parar empezó. Está por arriba de esta caña, mira pasar. Mira, rompió línea. Le pegó alto tirón. Sí, pero mira, rompió línea directamente. Rompió la línea. ¿Cómo está sacando? ¿Cómo? Mira, pelota ahí. Bueno, cara. Dale, gracias. Thank you.
Mira dónde está la caña. Ah, se me echó una otra, parece. Oh, que se escapó sable grande. ¿Cómo hiciste? Medio kilo de harina, medio kilo de polenta, un huevo, medio paquetito de gelatina sin sabor y cuatro cucharadas de chocolate para la leche. Tortilla puedes hacer con eso. Sí, un bizcochuelito. Al sábado le gustó. Y el vainillín, el agua caliente con el vainillín. Ah, buenísimo. Bueno, uno se escapó, rompió casi todo. Me da un autógrafo. Sí, claro, autógrafo ahora vamos a hacer. Qué bien te empezó. Pero igual, a ver, saca mano. Después. Hazte como para carpa, ¿no? Vas a sacar una grande como antes. Sí, sí. Estuvo lindo el otro día. El último día de que estuvo acá el padre la. Antes de playa. Está enganchado con algo, ¿no? Ah, sí, con esta. Vale. Por eso está como para picar, pero. Nadie pique, ¿viste? Ajá. Sí, estaba mirando como parece como un pique tenemos. Pero bueno. Mugre. Bueno, es que tu caña tenía atado, porque te casi robaron la caña. Sí, por eso vine para ver, porque. ¿Qué se escapó? Ah, todavía tenemos. Dobló tanto y levantó caña y. ¡Ay, no!